Hola amigos y amigas, en esta oportunidad como parte de nuestro curso de econometría vamos a explicarles cómo se hacen las proyecciones en IBIOS. Específicamente el programa que nosotros ocupamos es el IBIOS 8, pero sabemos que en otras versiones funciona sino igual, bueno, de una manera parecida. Para ello, para explicarles, hacerles un ejemplo práctico de cómo hacer las proyecciones, vamos a ocupar la matriz que ya tenemos. De Estados Unidos, estas variables vienen desde el primer trimestre de 1947 hasta el segundo trimestre del 2006. Como pueden ver aquí, incorpora el PIB, las ganancias antes de impuesto, la inversión fija y los salarios. Nosotros nos centraremos para hacer esto en las ganancias después del impuesto o ganancias after tax. Como lo podemos ver aquí, abrimos nuestro programa de IBIOS y aquí ya tenemos nuestra base de datos. Nuestras ganancias GA, ganancias after tax, bueno, las abrimos y podemos ver que tenemos desde el primer trimestre de 1947, bajamos y están hasta el segundo trimestre del 2016. Lo que nosotros queremos es hacer una proyección que de hecho, bueno, hacer predecir los datos que llegarán hasta el cuarto trimestre del 2018. Bueno, para ello es muy sencillo. Metemos en primera instancia, vamos a aplicar dos métodos. El primero, sin tener de referencia otros datos. Esto queriéndolo decir como que solo ocupamos las ganancias nada más. Para ello metemos en IBIOS LS, que simboliza least square. Luego metemos el logaritmo de la variable a la que queremos hacer proyecciones, que en este caso sería GA, nuestras ganancias después de impuestos. Ponemos la constante y luego ponemos arroba trend. Este arroba trend lo que nos va a decir es la tendencia que tendrá de hecho nuestra variable, ¿verdad? Y eso es lo que se ocupa para predecir, para hacer esta proyección. Cuando ya aplicamos la regresión, vamos a tener que están los coeficientes de la constante y de, en este caso, trend. Vámonos a forecast, que es la proyección dentro de nuestra ventana de IBIOS. Abrimos forecast y vemos que lo primero que en el sample, en la muestra, por así decirlo, está desde 1947, el trimestre 1, hasta 2018, el trimestre 4, justo como lo queremos. Si quisiéramos meter otros datos aquí hasta el 2020, aquí es el lugar para modificarlo. Para ponerle un nombre a esta variable, le pondremos GA Forecast para saber que esta es la variable que de hecho ya transformamos con la tendencia. Le damos OK y ya vamos a ver que aquí aparece la tendencia. Cerramos esto porque nuestra variable ya está creada. Vemos que luego de la variable GA, ganancias. Después de impuestos está la GA Forecast. Las abrimos en un grupo, Open as a Group. Vemos que las variables están a la par, vean nuestras ganancias sin proyección y nuestras ganancias ya proyectadas. Como pueden ver, los datos difieren al principio por esta misma proyección. Y como pueden ver, las ganancias Forecast son las ganancias que ya han proyectado para desde el tercer trimestre del 2016 hasta el último trimestre del 2018. Entonces, lo importante de ser aquí, y quizás lo que muchas personas pasan por alto, es que para tener una muestra con proyección, también se deben ocupar los datos que ya tenemos per se, que ya tiene la investigación per se. Es por ello que crearemos una nueva variable. Crearemos una nueva variable que se llamará GA Nuevas. Esto iba a ser en principio igual a GA. Y aquí ya está, ¿verdad? Abrimos todo como un grupo, Open as a Group. Sí. Y aquí ya están las ganancias nuevas, que en principio son igual a las ganancias que ya teníamos, son los mismos datos. Entonces lo que queremos trabajar aquí es tomar los datos que ya teníamos per se de la investigación y a estos datos solo agarrarles las muestras ya proyectadas que nos interesan. Le damos copiar sin formato, pegar. ¿Sí?
y aquí ya tenemos nuestra GA nuevas, incorporan los datos que ya teníamos con los datos ya de la proyección hasta el 2018. Y bueno, eso es todo para hacer una proyección si no tenemos alguna otra variable de referencia. ¿Qué va a pasar en el caso de tener esta variable de referencia? Vamos aquí a delete, sí, porque ya nuestras ganancias nuevas ya quedan aquí y esta sería la que las que ocupáramos para nuestro proyecto de investigación, nuestro trabajo econométrico. Entonces, para ver otro caso, vemos la inversión no residencial que también aparece en nuestra base de datos de Estados Unidos para desde 1947 hasta 2016. Vemos que estas variables no están proyectadas tampoco, no hay una proyección hasta el 2018. Para ello lo primero que debemos hacer es efectuar una regresión LS en función de la inversión, la constante, y en este caso aplicamos nuestras GA nuevas. GA nuevas. Vemos cómo nos da la regresión. En este caso nos importan los coeficientes. Lo planteamos aquí porque nosotros queremos en este caso explicar a la inversión no residencial y sabemos por nuestra investigación que las ganancias son una fuente para explicar esta inversión no residencial porque la predicen. Entonces en este caso también es importante fijarnos particularmente en cada investigación cuál sería la variable que más conviene poner como variable explicada y variable explicativa. En este caso nos vamos a forecast y van a ver que aquí ya nos aparece la inversión no residencial per se. Entonces esto es porque esa es la variable explicativa, ¿verdad? La variable dependiente a la cual la variable ya con ganancias nuevas logrará hacer una proyección, ¿verdad? Tenemos el ejemplo otra vez, el sample, la muestra desde 1947 hasta 2018. Asignamos el nombre que le queramos poner a la variable, damos OK y aquí ya vamos a poder tener la muestra. Sí. Entonces ya tenemos aquí la inversión ya proyectada. Pueden ver que llega hasta el 2018, pero nuevamente nosotros queremos hacer la variable INR nuevas, la inversión no residencial nueva, porque queremos incorporar los datos que ya teníamos con solo los datos proyectados desde el 2016 hasta el 2018. Para ello lo que podemos hacer de otra forma, se los voy a explicar, abrimos la inversión no residencial y la inversión no residencial proyectada como un grupo y vamos a ver aquí que las variables, las variables en principio no cuentan con esta proyección. Hacemos el mismo proceso, solo que de una forma diferente. Aquí le podemos dar edit en el grupo ya hecho. Nos vamos hasta el encabezado. Aquí podemos escribir INR nuevas. Entonces lo que hacemos, si es una serie numérica, lo que hacemos es copiar nada más los datos que ya tenemos. Serían hasta el 2016. Copiar. Sin formato. Le damos pegar. Y aquí tenemos los datos que ya conocemos en nuestra INR nuevas. Aplicamos los datos con la proyección, copiar, pegar, y ya tenemos nuestra IR nuevas. Eso es importante porque en muchas muestras de datos ya tendremos un dato, hasta determinado año y tendremos otro que no llega al mismo año. Es importante en este caso hacer una regresión uno con respecto del otro para así predecir. En este caso de la inversión no residencial y las ganancias fue un ejemplo nada más, un ejemplo práctico para que ustedes puedan aplicarlo en sus estudios, en sus proyectos, en su trabajo econométrico. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, por favor síganos en nuestra plataforma. Se los agradecemos.